Es la primera vez que una cadena de televisión muestra imágenes del Campeonato de España de Valetudo. Les contaremos en qué consiste este polémico deporte. Los inmigrantes de Arriba, que ya ha generado polémica. Este sábado se ha celebrado en Málaga su campeonato más importante de España, el CAO Arena. Pero yo creo que el luchador que dice que no tiene miedo o es que miente o es que es tonto, vamos. Desde una luxación hasta el estrangulamiento, lo que ven a mi espalda es la lucha total, la suma de todas las artes marciales. Hay un mínimo de reglas, pero no son fijas. Varía mucho dependiendo de qué tipo de evento sea y sobre todo el dinero. Cuanto más se agrega la integridad física, más se paga. Un luchador cobra unos 500 euros por combate. En España se celebran unos 4 al año, cuya recaudación sirve poco más que para cubrir gastos. El más importante, el CAO Arena, que reunió este fin de semana en Málaga a 1.200 personas. No puedes vivir de ello, evidentemente no puedes vivir de ello. Yo siendo un deportista, pues vamos a superarme y nada más, no me siento gladiador para nada. No. La mayoría trabajan en gimnasios, aunque hay otros, como Luis Quiñones, que es abogado. Solamente estoy concentrado y visualizando las técnicas que voy a hacer. No estoy pensando en nada que me pueda pasar mal. Conmoción cerebral de más de un minuto, ¿no? De que el paciente esté inconsciente más de un minuto, ¿no? En un principio es lo máximo que puede pasar, ¿no? Suelen ser contusiones simples, ¿vale? Derivadas de los golpes o... Los seguidores en España son unas 10.000 personas, nada comparable a los millones que mueve en Japón o Estados Unidos. Su futuro aquí, del público depende.